todos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos de nuevo. Hoy es jueves 4 de junio del 2020, cumpleaños de mi señor padre. Gracias, bebé. Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy decidimos grabar este video en este lugar maravilloso, en esta playa maravillosa, porque sí, en efecto, hoy cumplo 52 años de edad, ¿verdad? 52. Lo cual es una alegría, una cosa, pues, maravillosa, que uno siga existiendo, ¿verdad? Que haya salud, prosperidad, trabajo, convivencia, amor y sobre todo agradecimiento a la creación, al creador, a Dios, a lo que haya que agradecer, quien quiera que sea quien esté atrás de todo esto. Sí. Gracias, ¿no? Sí. Gracias porque hay mucha generosidad, hay cosas muy hermosas, ¿no? Creo que a lo largo de este tiempo, y sobre todo hablando de este canal de viajes, ¿no? Y de la experiencia que hemos tenido en la vida, creo que lo único que tenemos son cosas para agradecer. Como la vida de todos, altos, bajos, días tristes, días muy alegres, fiestas, gente que se nos ha ido, en fin, un montón de cosas, pero cierto es que muy agradecido con la vida. La playa es uno de mis lugares favoritos en el mundo, siempre el mar, siempre volveré al mar y esa es una cosa hermosa. Y hoy celebrar este día, que es de mis días favoritos en el año, ¿no? Ya saben ustedes, 14 de febrero, 6 de octubre del 95 que nació aquí la compañera y el 4 de junio del 68 que nací yo, 4 y 6 de octubre. Así que bien por eso, gracias, gracias, gracias por estar acá, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y algo, bebé? No, pues les mandamos saludos, queríamos grabarles este video desde acá. Ya les hemos enseñado Galveston, ¿no? Ya les hemos platicado de Galveston, sí. Sí, ahora fíjate que ya pasando al tema de Galveston, este mar, si quieres, vamos a enseñarles un poquito. Me salgo del cuadro para que les enseñes allí. Exacto. Este mar que ven ustedes acá, ¿dónde está mi mano? Eso, allí. Ahora está un poco turquesa y azul y no es muy común que el mar esté así, en estos colores. Lo que pasa, chicos, es que viendo hacia este lugar, es decir, hacia allá, como para allá, estamos sobre la costa del Golfo de México, ¿verdad? Entonces es una, casi una luna completa, semicírculo, digamos, que abarca desde el estado de Tabasco en México y viene a dar la vuelta y topa en la Florida, en la costa oeste de la Florida. Entonces todo eso es un golfo que se llama el Golfo de México, aun cuando una parte pertenece a los Estados Unidos. Bueno, y de frente allá está el estado de Luisiana. Desemboca en este Golfo de México y toda esa agua hace que muchas veces estas playas tengan un color café, que se vea revuelto, como tierroso, en fin, como sucio. Y mucha gente que vive por acá no le gustan esas playas, que porque están muy sucias, que el petróleo, que no sé qué, pero no, es precisamente porque desemboca el río Mississippi acá. Y estaba leyendo unas crónicas también, no sé si se los contamos el otro día, estaba leyendo unas crónicas donde los españoles que llegaron a la costa de la Florida, porque ya saben ustedes que allá llegaron los españoles, y los franceses llegaron allá a Luisiana y ese rollo, luego hicieron un trueque, se lo vendieron unos a otros, Luisiana, se lo regalaron, total. Bueno, cuando ellos quisieron cruzar, es decir, la Florida está en esta dirección que les digo, justamente allá enfrente, digamos, está Florida, ¿sí? Tampa Bay, un poco más para arriba. Y cuando los barcos quisieron cruzar de la Florida hacia el estado de Veracruz, se toparon con las corrientes del Golfo de México que les destrozaban las embarcaciones. Y los indígenas que vivían en la Florida, porque aunque algunos norteamericanos no lo crean,
allá había indígenas, aquí había indígenas, este territorio era nuestro. Los que invadieron fueron ellos, no nosotros, ellos llegaron a invadir acá. Se toparon con esas corrientes fortísimas que destrozaban los barcos. Así que bueno, pues allí quedaron esas anécdotas de esos hombres intrépidos. El mar se comparte entre México y los Estados Unidos en este Golfo de México, pues maravilloso. Es una cuenca petrolera muy rica, muy productiva. Este estado de Texas, es decir, atrás del teléfono, está instalada la refinería, una de las más grandes, una refinería enorme. Y bueno, pues mar adentro están las plataformas y todo esto que va hacia abajo, pues son los estados petroleros de México, que es Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Ahí abajo se llama la sonda de Campeche y todo esto es cuestión petrolera. De hecho, miren lo que les voy a mostrar, aguanten. Fíjense que esto que está aquí, exacto, esto que está aquí, ¿sí?, que parece un molusco, pues es tiene un poco de un molusco incrustado, pero realmente lo que es petróleo. Esto es petróleo, ajá, que es de lo que se escapa y al salir se hace como esto, pareciera un plástico y bueno, es petróleo, miren, es negro, acá está. Esto es un pedazo de petróleo. Así que bueno, esto se puede encontrar aquí en las playas. Y hay algo muy importante que ahora que estamos, que hubo la cuarentena y que no podía la gente salir, las playas se limpiaron. Sí, mucho. ¿Verdad que sí? Mucho de todo este basurero que viene la gente inconsciente a tirar y a dejar y a hacer un desorden tan terrible. Así que bueno, pues si ustedes van a la playa, por favor, recojan sus cosas, no manchen, ¿no? Llévense una bolsa de basura y recojan. Claro. Llévense su basura, no la dejen ahí. Echa el mensaje. Sí, pues no la dejen ahí, nosotros, y bueno, y si pueden recoger la basura de los demás, pues también háganlo, no la dejen ahí botada si la ven, porque pues ahora el océano está muy mal y sí, se limpiaron las playas, entre comillas, porque pues el océano se limpiaron las playas y el océano se contaminó de guantes y de mascarillas por todo el mundo. Sí, así que bueno. Exacto, háganme favor, una cosa muy, muy terrible. Así que bueno, contribuyamos a eso y bueno, pues si quieren, para no aburrirlos, ¿saben qué? Que vamos a subir unos videos al canal editados. Es que ahí nos va a dar el sol de... Ah, ¿yo lo agarro? Ok, perdón, ya te entumiste. Vente, baby. Gracias, mi amor, por ayudar con esto. Voy a hacer una reedición de videos de varias partes que visitamos y las vamos a ir subiendo nuevamente para darle ahí una onda al canal, un movimiento nuevo. Así que ahí los van a ver y los van a ir viendo. Nada más en cuanto tenga tiempecito van a empezar a ver el material, pues dijéramos remasterizado de nuestro canal, ¿no? Sí, esperemos les guste y bueno, y nos sigan viendo. Les mandamos un beso. Claro, un abrazo a todos, nuestros seguidores. Gilberto en Chile, abrazos. La gente que nos ha escrito por la información del cruce Colombia-Panamá, a todos muchas gracias. Y saben que nuevamente 52 años bien vividos, revividos más lo que falta. Y gracias, hija, gracias a la vida, gracias a Dios. Feliz cumpleaños. Que Dios nos dé vida para seguir estando juntos, teniendo muchas aventuras, mamá. Sí, hasta que ya no pueda yo, hasta que tenga como 100 años. ¿Verdad? Sí. Sí, pero aquí seguiremos adelante. Además, tu mensaje de anoche me gustó mucho. Seguirle poniendo ganas. ¿Cómo me dijiste? Echándole ganas, ¿no? Sí, algo así como con el mismo entusiasmo para seguir saliendo adelante, ¿no? Para seguir adelante. Claro, la vida se trata de eso, de entusiasmo, de amor, de alegría. A veces como todo, ¿no? Hay días que uno dice, ¡ah! No, pero no, mucha alegría. Y pues lo mejor de todo, está Karencita conmigo, estamos juntos, acá seguimos. Así que bueno, pase lo que pase, seguiremos viviendo hasta hacernos bien viejos. Bueno, chao.